Amigos, pues estamos aquí con Miguel Salvador, que presentará este 30 de septiembre en el Hotel Diligencias en punto de las 19 horas su libro Veracruz 1914, Eligio. ¿Y qué pasó en el 14, Miguel? Por favor, cuéntanos. Bueno, pues en el 14 pasaron muchas cosas, pero sobre todo el libro relata los comentarios, el imaginario popular de la infamia que se llevó a cabo, ¿no? Entonces, son voces del pueblo. De un pescador, de un empresario, de gente del pueblo, prostitutas, pescadores, como ya lo dije, que sin contar con más que con una escopeta cuata, con esas cazas conejos o lagartijas, salieron a enfrentarse a uno de los ya que iniciaba a ser ejércitos más poderosos del mundo, ¿no? Entonces, es de eso trata Veracruz 1914, relatos de una infamia. Los esperamos para que nos acompañen y escuchen todas estas anécdotas. Recuerde, 30 de septiembre, Hotel Diligencias, en punto de las 19 horas, Veracruz, 1914, relatos de una infamia. Conozca más de su ciudad. Recuerde, es un libro presentado por Miguel Salvador, nuestro escritor veracruzano.